careful what you do. I live a life with Celestials. Just be sexy and go off it down to myself. I wish you my success so well. Welcome to the fall hell. Say hello, hey, you do want the great luck. Touch me, fuck me, try to help me. If you say that, give me a great luck. What you gonna do, what you want to? You just bend your legs, just want to touch key, fuck key, try to get key. You see the world that you want. Step, step, fly, shall we? And the light, shall we? Step, step, you get the chance of life, but you're my friend. Wait, wait, I'm ready. There's a picture for ¿qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente episodio de Lactitud en la ruta del Luchino, en donde cada vez nos acercamos al final. ¡Sí! Todavía falta un poquitito más para llegar al clímax, pero ya estamos cerca del final de la ruta de Luchino. Por lo cual significa que muy pronto estaremos iniciando las rutas malas de cada ruta. Y ahora sí concluiré el juego. Dios, ya quiero que llegue el día en que termine de traducir el juego para sentirme satisfecha por todo el trabajo que hice. Y además, porque sé que hice que muchas cachorritas conocieran este juego y para las que ya lo conocieran, lo pudieran entender al 100%. Y eso me hace nada más que feliz, muy feliz. Pero bueno, todavía no canto victoria porque falta pues las rutas malas todavía. Aunque no son tan largas y eso es lo chido. Solo espero que ya para este fin de año ya tenga todo el juego traducido, eso espero. Pero bueno, continuamos en donde íbamos. Y con Bernie ahí caminando alrededor, pues, se antoja más. Aunque debería cambiárselo a Luchino, ¿eh? ¿Por qué no cambio a Bernardo por Luchino, ya que estoy en su ruta? Ah, está bien. Vamos a cambiárselo a Luchino, ¿va? Bernie, perdón, te tiré. Vamos a cambiárselo por Luchino. ¡Charán! Aquí tenemos a Luchi. Vamos, Luchi, no. Ándete por allá. Bueno, sigamos. Periodista 2. ¿Qué estás haciendo? Ah, chis. No, no nos habíamos quedado. Torciendo el cuello del hombre, Luchino agarró la parte posterior de la cabeza. ¡Ay! ¡Luchino, déjame leer! Por favor. A ver, otra vez. Torciendo el cuello del hombre, Luchino agarró la parte posterior de la cabeza para luego empujar la cara de ese hombre contra el piso lleno de carne. Y allí. Y allí mismo, perdón, habían trozos brillantes de botellas de sake rotas. O sea, sus gritos de llanto y al final dice, ¡detente! Nene, viva la tortura. Luchino es experto en torturar. Si no sabes nada, entonces muere. Ya entendí. Te lo diré. Hay un anciano amarrado en lo más profundo de la habitación de invitados. Oh, realmente Alessandro está aquí. La mano de Luchino se detuvo justo antes de que los ojos del hombre quedaran aplastados contra los pedazos de cristal. Luchino vuelve a arrastrar al hombre, obligándolo a caminar. ¡Soconi, tsurete ike!
バカしやがったらケツに叩き込むぞ。Llévanos allí. Si tratas de hacer alguna cosa innecesaria, acabaré contigo allí mismo. Yuchino entierra el hocico de la pistola en la mandíbula del hombre. El hombre que tienen secuestrado es un viejo de mediana edad, ¿verdad? Periodista 2. Sí, el único hombre que conozco secuestrado es él. El jefe del GD vino especialmente a verlo. ¿Nani? ¿Nani? ¿Qué? ¡Junto da! ¡Utane de cre! Uchino boss ga sono jiji to sashi de atte. Boss ha mo kaichimatta ga, soitsu ha. Es la verdad. Por favor, no me dispares. Nuestro jefe se encontró con aquel anciano. El jefe ya se fue, pero aquel tipo... Ante todo lo que aquel jodido periodista estaba soltando, mientras estaba sudando frío, Luchino y yo nos miramos cara a cara. ¿Qué quiere decir con eso? Tal vez el jefe del GD lo secuestró y se encontró con él en este lugar. No sé por qué de repente se me vino la loca idea de shippear a Alessandro con el jefe del GD. No, ships locas ahorita no, por favor. Bueno, sí, aunque no sé cómo luzca físicamente el jefe del GD. ¿Solos? O sea, se vinieron a encontrar este lugar solos. Más shippeo. ¿Cómo está? この部屋にジジイがいる。汗かろう。行こうかろう。Es aquí. Aquel anciano se encuentra en esta habitación. Ay, se movió esto. El periodista se detuvo frente a una puerta. Era una puerta de roble gruesa y pesada. Ay, espérenme tantito, toquen mi puerta. Ok, ya. Mi primo vino a despedirse. Bueno, sigamos. ¿Ahí dónde me quedé? Ok. Suspirando, dejo caer la escopeta. Y al tratar de abrirla con el tiro de una... Y al tratar de abrirla con el tiro de una pistola... ¡Abrelo! ¡Origo-san ni shite na! ¡Ábrela! Espero que seas un buen hombre afortunado. Oh, Dios. Luchino pone de pie al hombre frente a la puerta. Y le dijo eso susurrándole en voz baja. Yo me alejé un poco, apuntando con mi pistola desde la distancia. Oh, están diciéndole al periodista que abra la puerta mientras Luchino le está apuntando con el hocico del arma. Y ya, pues ahí en la retaguardia, ¿no? Vaya, vaya, vaya. Mejor él que ellos, ¿no? Por si es una trampa. Entendido. Por eso... El hombre pone cuidadosamente una de sus manos en el pomo de la puerta y lentamente tiró de él. Cuando la pesada puerta de madera se abrió, intento visualizar lo que hay dentro de la oscura habitación. Acostumbrando nuestros ojos a la oscuridad, Luchino y yo dejamos que el hombre abriera la puerta y nos guiara al interior. ¡Soこだ! ¡Isu ni shibari tsukete aru! ¡Boss ga kaeru toki ni kusuri utta kara! Está allí. Está armado sobre esa silla. Ha estado drogado desde que el jefe se fue. It's
serio. No, Diana. No shipes a Alessandro con el jefe del GD. Dios, el jefe del GD drogó a Alessandro y estaban solos. ¿Qué estaban haciendo? Perdón, es imposible. Soy una pervertida. Con nuestras pistolas en manos y ojos acostumbrados, entramos con cuidado a la habitación. Bajo nuestros zapatos podemos sentir una sensación diferente a la del suelo del pasillo. Y entonces, frente a los ojos de Luchino y míos, sí. Lo que había tras la puerta. Perdón, involuntariamente mi voz salió. Lo que había tras la puerta era un cuarto amplio, como si fuera una sala de estudio. Y también estaba una figura sentada en una lujosa silla situada al lado de la ventana. Uy. Incluso en la oscuridad puedo saber quién era esa figura sentada en lo profundo de la silla. Tiene un físico bien formado, un rostro relajado y vestido con traje elegante que nunca olvidaría. Ah, no manches, se tenían a Alessandra aquí. Jesus Christ. Jefe. Nosotros gritamos al mismo tiempo. Era nuestro viejo a quien hemos estado buscando desde hace ya bastante tiempo. El jefe Alessandro. No hay duda alguna, estaba allí. Estaba sentado en una silla con sus brazos y piernas amarrados, brillando bajo la luz de la luna que se filtraba desde la ventana. Justo cuando empujé al periodista frente a mí, la cara del jefe se levantó. Esos ojos me miraban y entonces comenzaron a abrirse ampliamente. Arriba. What the fuck? Arriba. Back. Vida. ¿Es una trampa? Idiota. Arriba. Arriba. Ah, lo siento, solo en mi cuarto. No veo nada, Alessandro. No. Ok, creo que ya va a haber desmadre. ¿Qué? ¡Maldición! ¿Qué fue ese ruido? Fui empujado a un costado por Luchino y rodé. Ajá, y rodé. Al mismo tiempo. ¿What? ¡Oh, maldición! A la velocidad de un flash, una explosión estalló en lo alto. El techo. Había alguien allí. La cabeza y el hombro derecho del periodista ya no estaban. Desde esas zonas vacías, sangre fresca se derrumbaba. Y mientras una figura oscura bailaba sobre la sangre, el cuerpo corrupto cayó. ¡Maldición! Luchino apuntó su arma hacia el techo. Dirigí mi mirada hacia ese lugar y allí estaba. Oh, no puede ser. Ya llegó este loco otra vez. El disparo estalló desde el arma en las manos de aquel sujeto, apuntando a Luchino. Luchino saltó a un lado mofándose de eso. Las tablas de madera del piso crujieron como galletas saladas. Mi cabeza y corazón palpitaban. Todo parecía como si se moviera en agua. La mano que tenía sosteniendo la pistola no se movió. Aquel jodido yankee estaba en el techo.
Entre el techo y una de las esquinas de la pared estaba una enorme espada. Usando la espada, disparó una bala hacia ella, rompiéndola en dos. El hocico del arma de Luchino atrapó a ese tipo. Sin embargo, fue mucho más rápido que ese movimiento. ¿Qué? Oh, shit. ¿Qué fue ese ruido ahora? ¡No quiero! ¡Luchino! ¿Luchi? ¿Qué le pasó a Luchi? ¡Luchino! El gran candelabro que colgaba del techo fue arrojado por uno de los pedazos de la espada que el maldito bastardo de Bakshi lanzó, haciendo que la cadena que sostenía el candelabro, así como algunos cables eléctricos, cayeran. ¡Oh my god! Todo cayó encima de Luchino, ¿no? ¡Oh shit! Debajo del candelabro estaba... ¡Auch! Luchino quedó atrapado bajo el gran candelabro con forma de araña y hecho de oro y vidrio. Fragmentos de vidrio quedaron enterrados a través de sus piernas y brazos manchados de sangre. Parece que sí, Jan. ¡Auch! ¡No quiero! ¡Luchino! Mi cabeza quedó en blanco. Y cuando intenté apresuradamente ir hacia él. ¡Ota! Oh, oh, eso no sonó bien. La sombra de aquella basura de Yankee salió tras de mí. Mientras agitaba su rota escopeta, me miraba con sus sonrientes ojos. ¡Joder! Lo miré con intención de perforar mi pistola en su estómago, pero él fue más rápido que yo. ¡Oh my god! Esto ya se puso candente, pero lo tengo que dejar aquí. Porque si sigo leyendo no dejaría mucho texto para el tercer video de la otra semana, así que... De modo... Perdonen, pero hasta aquí le dejo, sí, me van a matar. ¡Ah, Diana! ¿Por qué la dejaste ahí? ¿Por qué fuiste así, Di? Ya saben, me gusta luego ser malévola, pero... Pero pues sí, ya es hora. Hay que ser puntuales. En fin... Ya estamos, como ya había dicho antes, entrando a la parte del clímax de esta ruta. Así que pues esperen el próximo video con ansias. Acá lo tendrán más tardar el lunes. Que estoy últimamente subiéndolo los domingos, pero si no puedo el domingo, el lunes. En fin, entonces pues yo me despido, mis queridas cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana y ya nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Mátane! ¡Maldito Bakshi!